Hola, buenos a todos, bienvenidos a mi canal, soy Chrisover y hoy tenemos aquí, madre mía lo que tenemos aquí, tenemos un unboxing, creo que es de los primeros unboxings, del segundo que hago, del tercero, porque hice de la Nintendo Switch y del Zelda Breath of the Wild, y hoy venimos con un tema bastante parecido, el del Zelda Breath of the Wild. Y es que sabéis que han salido, ya el pasado viernes salieron los amiibo de los cuatro elegidos, ¿no? De Urbosa, Revali, de Mipha y de Daruk. Y bueno, aquí vengo con el unboxing y es que solo viéndolos en la caja, los estoy viendo aquí ahora mismo, solo viéndolos en la caja ya impresionan. Pero bueno, vamos a ello, vamos a abrirlos, ¿vale? Aquí los tenéis, o sea, ya el embalaje, o sea, es enorme, primero, eso es enorme. Y tener, bueno, un arte que es el del DLC, ¿vale? El DLC, sin Zelda, evidentemente, porque aquí no está Zelda, pero es muy bonita, la caja es de las más bonitas que he visto yo. Y no sé si se notará, pero se ve, o sea, ya dentro de la caja se ven espectaculares. Así que bueno, muchos se van a tirar de los pelos con lo que voy a hacer. Pero bueno, yo cojo por bandera el lema de Ristan, ¿vale? Que dijo que liberáramos a los amigos. Pues yo voy a hacer eso, porque a mí me gusta. Sí, tenerlos en la caja está muy bien. A quien le guste tenerlos en la caja, que los tenga. Pero a mí me gusta tocarlos, ¿vale? Me gusta tenerlos así, me gusta tocarlos, me gusta darles la vuelta, verlos por detrás, tenerlos, vamos, que sé que no los voy a vender, o sea, esto no lo voy a vender en la vida. Así que bueno, voy allá. Muchos me vais a pegar, pero yo voy a hacerlo, o sea, con cuidado también. Bueno, cuidado, si luego tiro la caja, o sea, que yo no me guardo ni la caja, así que bueno, vamos allá. Bueno, está, al ser más grande cuesta un poco más, pero ya va saliendo. Bueno, antes de nada, aquí tenemos, aquí detrás, bueno, nos han enseñado por detrás, tenemos la imagen de los cuatro elegidos, sin Link y sin Zelda, ¿vale? Que, bueno, cada uno da unas cosas diferentes, el Revali da un arco, Daruk da el machacarrocas, creo que se llama, Urbosa da una espada, una cimitarra de estas, y un escudo, y Mipha da una lanza, Zora, y también dan un objeto especial, que ya se dijo cuál era, ¿no? Que era, bueno, pues una armadura, no sé muy bien ahora mismo, temático de cada una de las bestias divinas. Así que bueno, lo veremos dentro del juego. Y nada, aquí, pues bueno, recomendaciones de cómo usar los amigos. El Anton Switch como Wii U 3DS y con el lector NFC de 3DS normal. Y nada, voy a seguir abriéndolo, ¿vale? A ver, que tengo ganas ya de sacarlo, ¿vale? Y la verdad es que dentro de la caja ya se ven preciosos. O sea, cuando los tenga en la mano voy a flipar, ¿no? A ver, ¿cómo saco esto ahora? Que claro, son muchos. Vale. Aquí viene la tarjetita esta. Esto lo voy a dejar por aquí de momento. Y bueno, aquí está. Voy a empezar por Daruk mismo. Bueno, por aquí tenemos a Daruk. Daruk es el elegido de los Goron, ¿vale? De la raza Goron. Y bueno, tenemos aquí un montón de detalles. Luego, bueno, os iré pasando imágenes más de cerca. Bueno, podemos observar por delante, ya que luce espectacular. Ya con esa risa de pillo, ¿no? De macarra, ¿no? Que es, bueno, un poco su carácter, ¿no? Su carácter en el juego es muy alegre, muy optimista. Y creo que se refleja bastante bien con la machacarrocas levantado. Todos los detalles que tiene, como el cinturón este que lleva, la banda esta que lleva el rubí Goron impreso en ese medallón. Los dientes lo han hecho, o sea, se notan los dientes, cada uno de los dientes, el brillo en los ojos también se nota. Este pesa bastante, pesa más o menos como el de Mario, como los amigos de 8 bits. Bueno, también tenemos los detalles de los abdominales o las escamas que tienen los Goron, el ombligo salido para afuera. Y bueno, los detalles, los pies también, todos los dedos hechos. Y la verdad es que es impresionante. Por detrás tenemos, bueno, el dibujo de la espada, que es espectacular el dibujo que tiene la espada. Y también tenemos la banda, o la
la toga esta azul de elegido, ¿vale? Esas ropajes de elegido con el símbolo de Barudania, ¿vale? De la bestia divina de los Goron, que, bueno, pues tiene el control este Daruk, ¿no? Daruk tiene el control de esta, lo pierde y tenemos que ayudarlo a recuperarlo. Y nada, los detalles del pelaje, yo diría que es el más espectacular de los cuatro. Pero es que es increíble todo, hasta la cuerda que tiene en la cintura tiene sus detalles pintado, está perfectamente pintado, no se observa ningún error de pintura, o sea, es espectacular. Y nada, vamos a pasar al siguiente. Este Daruk me ha dejado impresionado, ¿eh? De verdad que me ha dejado impresionado. Vale, cuidado que esto se ha caído. Bueno, aquí tenemos a Mipha, que a simple vista no parece un amiibo demasiado currado, pero ya os digo yo que de cerca es impresionante. No pesa nada comparado con este, no pesa nada. Y bueno, tenemos, voy a proceder con la descripción. Y tenemos, bueno, de cara, primero que le han arreglado un poco la cara. Yo, sinceramente, yo la veo bien. No le veo que esté mal la cara, ni mucho menos, o sea, yo la veo bien. No sé, la gente como... Sí que parece, en cámara sí que parece peor, pero en persona no parece que esté tan mal hecha. Ya sabéis que ha habido polémica, ¿no? Por esto. Porque la cara se ve que no era del agrado de la gente, pues... Yo la verdad, sinceramente, veo un amiibo bueno, o sea, no, la cara está bien. Bueno, vamos a empezar, que me voy por las nubes y no empiezo. Bueno, delante tenemos, vamos, de arriba abajo, tenemos... incluso el detalle de su frente, que tiene ahí esa escama más clarita, ¿no? Esa mancha más clarita, de rojo más clarito. Tenemos también el detalle de los ojos mirando hacia la izquierda, en el brillo también hecho. Los labios pintados, o sea, ese hueco tan pequeño se ha pintado, o sea, y se ve bien. O sea, no hay error, ningún error de pintura ni nada. Luego tenemos el detalle de las joyas que lleva encima, ¿vale? Que están pintadas una a una sin ningún error de pintura, con un brillo espectacular, si se ve a la luz. O sea, un brillo espectacular, el detalle de el collar que lleva también, plateado, brillante, o sea, espectacular. También tiene un brazalete con un corazón, han pintado el corazón, o sea, impresionante en la muñeca. También tiene la aleta, que ahí sí que tiene algún fallo de pintura, pero nada, en minúsculo, que no afecta para nada. También tiene el ropaje de los elegidos. Y bueno, vemos que tiene también el símbolo, ¿no? De la bestia divina de los Zora, Barruta. Y más abajo tiene la cintura, tiene como un cinturón plateado también, con unos zafiros, ¿vale? Ya sabéis que el zafiro Zora, ¿no? Pues utilizan zafiros como joyas. También pintados a la perfección, ni un error de pintura. Y bueno, ahí tenemos también en los pies, en los tobillos, también tiene unas tobilleras plateadas, brillantes también, muy bien pintadas. Y hasta el detalle de los pies con las aletas y todo, o sea, espectacular. Luego si giramos un poco, vemos la diadema que tiene, también perfectamente pintada, con el símbolo del zafiro Zora, lo que estaba diciendo. Y también tenemos la lanza, que bueno, la lanza a lo mejor creo que es lo que menos destaca de este amiibo. Sinceramente creo que podría estar mejor. Tiene algún que otro fallo de pintura y el color ese no me acaba de gustar a mí. Creo que debería ser más azulado. Pero bueno, no está mal. El amiibo en conjunto es de los mejores que he visto. Luego haré una valoración, ¿vale? Y nada, también tenemos la aleta, ¿no? Esta cola de pez, ¿vale? Que es, bueno, característica de los Zora. Voy a pasar al siguiente, que es ni más ni menos que Revali. Sabemos que Revali tiene una personalidad un poco orgullosa. Me recuerda un poco, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, me recuerda un poco al carácter de Vegeta en Dragon Ball, que es muy orgulloso, ¿no? Por mucho que le den palos y por mucho que sepa que es inferior, o inferior no, que no llega a los niveles de Link, por ejemplo, en este juego, él nunca lo aceptará, y bueno, está costándome, de sacar... Madre mía, chaval. Bueno, Revali, ya sabéis, bueno, lo que estaba diciendo, que es muy orgulloso en el juego. Y aquí se ve en una pose de triunfante, ¿no? O sea, fiel a su carácter en el juego, ¿no? Y bueno, sin más, a simple vista parece más simple que los demás. No tiene tanto detalle porque no tiene joyas, no tiene
cinturones así más, muy elaborados, no tienen nada de eso, ¿vale? Pero aún así, estoy observando algunas cositas que voy a pasar a comentar ahora. Bueno, de arriba abajo empezamos con la cara, ¿no? La cara, la mirada esa prepotente, ¿no? Podríamos decir, con las trenzas, estas, las rastas, se podría decir, ¿no? Sí, se dicen así, sí, las rastas, que tienen hasta los anillos para sujetarlas, de color verde, los tiene pintados. Y bueno, la cara es muy fiel al videojuego, la verdad es que me ha sorprendido, pensaba que era que estaba, este era el peor de, bueno, de, que, o que no era un, demasiado bueno el amigo, pero viéndolo más de cerca, tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, está muy bien hecho, es bastante fiel. Y bueno, también tenemos de arriba abajo esas ropajes de elegido con el símbolo de su bestia divina. Y bueno, no hay mucho más que comentar en cuanto a detalles. Simplemente, bueno, la pechera pues tiene ahí pues como unos detalles incisos que tampoco son demasiado impresionantes. El cinturón que están pintadas hasta la hebilla, eso sí que es un gran detalle. Y bueno, sí que lo que lleva como esta especie de faldita sí que tiene los bordes pintados de dorado que queda muy bien. La verdad es que se ve muy bien. Y bueno, el arco podría decir que el arco es el punto fuerte, ¿no? Junto con la cara. Y es que, bueno, tiene esos detalles dorados con la cinta azul. O sea, se ve muy resultón, se ve muy bien. Y bueno, un amiibo que yo diría que es el más normalito de los tres. Aunque está bastante bien hecho. Por lo que estoy viendo, estos pueden ser de los más currados que hay. Y nada, voy a pasar al último. Al último de los amigos que venían en la caja, ya sabéis, cuatro elegidos, pues cuatro amigos. Y es nada más y nada menos que Urbosa. Urbosa es la elegida de las Gerudo. Ya sabéis que las Gerudo son una raza guerrera de mujeres, ¿vale? Que solo tienen, nace un hombre cada X tiempo, cada 100 años creo que era, si no me acuerdo mal. Y bueno, en el juego pues reniega mucho de Ganondorf. Ya sabéis que Ganondorf o Ganon fue en su día un Gerudo. Y reniegan mucho de él, le tienen mucha rabia y por eso luchan contra él, ¿no? Y bueno, Urbosa es espectacular. O sea, yo creo que este es junto a Daruk el que más me gusta. Es espectacular cómo se ve. Se nota la musculatura. Ya sabéis que las Gerudo están muy fuertes, son una raza guerrera, ¿vale? Aunque tengo que decirle lo que no me ha gustado. A ver, no es por nada, pero, o sea, el soporte, ¿dónde lo tiene? O sea, lo tiene metido en el culo, por favor, Nintendo, pónselo a un lado, o no sé, algo diferente por esto. Bueno, en fin, voy a centrarme en el amiibo, como siempre. Bueno, a simple vista se ve el brillo de los colores, que es espectacular. O sea, yo os digo que a la luz, no sé si se verá en el vídeo no se verá, pero en persona el brillo que tiene es espectacular. Y bueno, vamos de arriba abajo. Que bueno, tenemos esa mirada alegre, esa mirada de triunfante también, ¿no? Porque son guerreras muy buenas y lo saben, ¿no? Eso está claro en esta figura de amigo. Con esa mirada, esa sonrisa, pintados los labios de azul. O sea, con todo lujo de detalle, no se les ha ido la mano en pintura en ningún momento. Incluso el detalle más bestia que veo yo es la diadema que lleva aquí en la frente. Que es que tiene una cantidad de detalles y la joya esa roja, la joya esa roja que lleva, esa especie de rubí, es espectacular. O sea, es que es tan pequeño y tiene tantos detalles que es espectacular. Luego también vemos los pendientes pintados de dorado, el collar también dorado y la pechera también, los bordes dorados y lo que viene a ser lo que cubre los pechos pues tiene ahí como una flor. Que bueno, es bastante bonito, como en el juego. Y nada, bueno, el pelo también. El pelo es espectacular, o sea, también tiene ahí una anilla. O sea, es espectacular. O sea, está con todo lujo de detalles, ¿eh? Aquí no han escatimado en detalles. También el cinturón es espectacular, está muy bien pintado. No hay ni un fallo de pintura. Es que es espectacular, no hay ningún fallo de pintura. Es espectacular. Bueno, por delante también tenemos, lleva de falda, lleva lo que son los ropajes de elegido, que con, bueno, su bestia divina, como todos los demás. Y por la espalda, pues tenemos el escudo con el borde verde. Es espectacular, el escudo es lo que más me ha gustado de este amigo, sin duda. El escudo es simplemente brutal, es que no hay más palabras.
También tenemos cómo tiene marcados los gemelos, toda la musculatura, es espectacular eso, cómo se ve. Espectacular, es que no puedo decir nada más. O sea, el brillo, es que es el brillo de los colores es espectacular. Es que no puedo decir nada más. Y luego también tiene la espada, que es un poco así, más blanda para que no se rompa, no se parta, ¿no? Y madre mía, también tiene unos detalles ahí pintados, espectacular, espectacular. Es que no puedo decir nada más, lo siento chicos, no puedo decir nada más. Teniendo aquí los cuatro juntos, o sea, para mí, sinceramente, son los mejores que ha sacado Nintendo hasta ahora. Son los mejores, sin lugar a dudas, los mejores. Con los mejores detalles, sin errores prácticamente, los más espectaculares, los más fieles. O sea, para mí, los amigos de este Breath of the Wild, y sobre todo, estos son los mejores que han sacado hasta el momento. Y mira que han sacado amigos y amigos y amigos. Ya me parecía espectacular este de Splatoon, que también es espectacular. Pero de los detalles que tienen los de Zelda, es que no tienen comparación. O sea, no tienen comparación. Son únicos y es que no, espectaculares. Sobre todo, mira, mis preferidos son Daruk y Urbosa. No sabría cuál el mejor. Supongo que Daruk, por lo que transmite, ¿no? Es que no se lo ves y te transmite fuerza, no sé. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. me ha quedado un poco largo. Pero bueno, es que se lo merecen. Son cuatro amigos, no es uno, no son dos, son cuatro amigos. Me gusta, pues, darles su protagonismo, daros planos para que los podáis ver de más cerca. Y bueno, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro preferido. Si os los habéis comprado, si los tenéis pensado comprar, o si, pues bueno, al venir solo en pack, a lo mejor mucha gente se tira para atrás. Pero bueno, a mí me han encantado para mí los mejores de Nintendo hasta ahora, de Amiibos. Y nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y recordad que tenéis abajo en la descripción mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook como Discord. Y nada, si os ha gustado, pues dale a me gusta. Compartid el vídeo y os pido que os suscribáis si veis todos mis vídeos, porque veo que la mayoría de los que ven mis vídeos no están suscritos. Por favor, suscribiros, ¿vale? Suscribíos, que no cuesta nada, y así podéis seguir todos mis vídeos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hello!